Primero, en la parte educativa he puesto un escritorio con dos sillas, haciendo referencia a que mi hermana y yo siempre compartimos cuarto y siempre ha sido una persona a la que he podido acudir para que me ayude y me ha enseñado cosas. Luego he puesto lo de Spotify porque siempre me ha gustado escuchar música. Primero he cogido el libro, un libro del, que se llama El Corredor del Laberinto, porque es una de mis sagas favoritas. Luego la Nintendo DS porque es la primera consola que me regalaron. Y luego unos auriculares porque siempre escucho todo con auriculares. Primero he elegido un robot porque yo creo que es el futuro y de mayor me gustaría trabajar con esto. Y luego he elegido el símbolo de Lego porque desde pequeño me ha gustado jugar con esto. Pues me gusta. Todo el primer objeto ha sido un palo de batería porque estuve unos años tocando y me gustó mucho. Luego he cogido pues el club de atletismo porque llevo muchos años haciendo atletismo y me gusta. Un anillo que me lo regaló mi prima y me encanta. Y el babero de cuando era pequeña y ya está. Una paleta porque antes pintaba. Una camiseta del Campeonato de España, porque fui con mi equipo. Luego de objetos he traído un tractor que de pequeño me gustaba mucho. Luego la carcasa de un juego de la Nintendo. Y un cromo de Pokémon que gracias a esa saga aprendí a leer. Aquí fotos de Londres porque fue el viaje que más me ha gustado con mi familia. Luego, un balón de baloncesto porque me gusta jugar a baloncesto. He traído una baraja de cartas porque de pequeño jugaba mucho de cartas con mi abuelo y pues le tengo cariño. Y un coche pues porque no lo puedo traer en tamaño real, entonces pues lo traigo en pequeño. Y luego unas bolas de tenis que me dieron de recompensa por ganar el campeonato navarro y entonces le tengo mucha presión. Me gusta escuchar música y dentro pues he tomado Chillax porque lo jugaba de pequeña. Un mini Stitch porque me recuerda a Disney cuando fui de pequeña. Un trofeo que lo gané en el 2019 en balonmano. Una foto de mi abuelo porque me ha enseñado mucho en la vida. Un coche de Lego y una moto porque me gustan mucho y han marcado bastante mi infancia. Este imán de Nueva York porque me lo compré cuando fui. Y esta medalla de gimnasia que hacía de pequeña. Pues una baraja de cartas porque me gusta mucho jugar a cartas. Un juego de la Wii porque desde pequeña pues jugaba con mi padre y mi hermana a este juego en específico. Y un pañuelo de mi pueblo porque pues voy todos los veranos desde pequeña. Una pieza de Lego de cuando estuve en Legoland. Esta película de Iron Man que me gusta mucho. Y esa toalla de cuando me bañé con delfines. El libro, un libro que veía de, que leía de pequeño. Una foto con mi primo, que lo quiero mucho. Y las tarjetas de socio de los Asuna. Esto es un botellín del Movistar, ¿vale? Que está relacionado con la bici Barcelona. Y este es el juego, el Tour de Francia de, del 2019, pues que es un juego que a mí me gusta mucho. Y pues este es como una pequeña representación, como una maqueta del, del Big Ben de Londres. Your Name, un manga que me ha marcado mucho la historia. Y la foto de un general del ejército español, que es mi ídolo. Es una foto de París porque es el primer viaje que hice con mi familia fuera de España y me lo pasé muy bien. Luego este es de triatlón porque es el deporte que hago y es muy importante en mi vida.
Y el dorsal, este es un dorsal de una carrera que fue muy importante para mí porque fui con mi equipo y ganamos el Campeonato de España y pues es muy importante para mí. Me leí un libro en la cuarentena que es este, Asesinato en el Oriente Express, y me gustó mucho, por eso lo he elegido. También he elegido una entrada de cine porque me gusta bastante el cine y una carta de Pokémon porque jugaba bastante con mis amigos de pequeño. Y luego también he puesto una foto de mi equipo, pues porque ya son unos 8 años jugando juntos. Luego de cosas he traído una cinta para el hockey, que sirve para enfundar el palo. Una foto con mi abuelo en la base aérea de Torrejón, que me gustaba ir sobre todo mucho de pequeño. Una foto de unos guantes que son los que me tengo que llevar cuando me voy con la bici. Unas vendas que las tengo que usar para el boxeo. Bueno, pues he puesto esta foto de Ariana Grande porque gracias a ella me inspiró a empezar a cantar. Y he puesto una foto de Michael Jackson porque me ha enseñado muchas cosas aparte de cosas de la música. Yo he puesto una foto de ajedrez porque jugué bastante tiempo en el colegio. En el otro lado he puesto una foto del Coliseo en Roma, que porque voy mucho a Roma, tengo familia y tal. Un libro de Harry Potter, que es una saga que me gusta mucho y he leído. Pues dos fotos en la que aquí estoy con mis hermanos, en el Pilar, a donde siempre que vamos, que voy pues un mes, cada mes, y pues siempre nos echamos esta foto. Después una foto con los delfines, me lo pasé muy bien, siempre voy a la Cópolis, se llama en Tarragona. Y después tenemos pues un gigante. Tengo una colección de estos unos 50 gigantes, me gustan mucho. Era muy aficionado de pequeño. Y por último, pues aquí tengo pues un pañuelo de San Fermín, bueno, aunque es de mi pueblo. Unos libros porque leer es uno de mis hobbies favoritos. Y luego de objetos, un dibujo de tiro con arco, porque para mí fue especial hacer tiro con arco antes. Esta foto es de pescar, porque me gusta pescar y he pescado desde los 5 años. Bueno, este pato me lo trajo mi padre de China y pues le tengo cariño. Esta es una entrada de Osasuna en Madrid. Mi primer trofeo de natación, pues porque fue el primero y pues significó mucho. Un imán de Javia, pues porque siempre voy ahí de verano, plan de vacaciones. Y un piano, porque es lo que toqué cuando fui a música. Del primer objeto que he cogido es un lápiz de Rayo McQueen, que es el que utilizaba de pequeño para escribir y dibujar. Unas vendas que utilizo para el deporte. Los Legos, que me entretenían mucho de pequeño. Los Hot Wheels, que tenía una colección de 5 pistas. Y la Torre Eiffel, que me las compré cuando fui a París. Un libro, porque uno de mis hobbies favoritos es leer, y este libro fue el primero que leí. Después una entrada de cine, porque me gusta mucho el cine, sobre todo el de misterio y terror. Y una caracola que me la encontré mientras hacía snorkel.